o hará el intento el guardameta Najarro, mientras que aquí está Luis Landín, que ya tiene un gol por la vía de penal. Landín con el disparo, ¡gol! Penal, Luis Landín pone el 1-0. Bien ejecutado por parte de Landín. Segundo penal consecutivo que marca. El pasado fin de semana lo tiró al lado izquierdo donde se tira Najarro. En este cambia lanzamiento fuerte, arriba, difícil, y obviamente Najarro se tira al lado contrario, así que por parte de Landín, muy bien cobrado, bien porque va agarrando confianza a pesar de todo lo que le ha llovido desde la llegada a Comunicaciones. Ya pone el marcador 1-0 a favor de Comunicaciones. ¿Qué tal, Sandy? Un gusto poderle saludar en tan solo unos cuantos minutos de juego, y Londoño ya provoca el penal y con ello también la anotación de Luis Landín, poniendo el marcador 1-0. ¿Qué tal, Oscar? Compañeros, qué gusto renovar el saludo igual para todas las personas que nos siguen a través de Tele11. Sí, yo creo que lo que necesitaba Comunicaciones, ¿verdad? Un jugador que, de la manera que fuera, pues empezara a hacer la diferencia, y siendo este su debut, empieza a tener intervenciones y ya tiene que ver con el resultado que está obteniendo hasta este momento Comunicaciones. Exactamente a los 2:16 empieza Comunicaciones a ganarlo a través de la vía desde el punto penal, provocado siempre por Londoño, pero cobrado por Landín de una excelente manera. Era bien por Comunicaciones. Jorge Matul, el esférico que va por en medio para Rafinha, el brasileño, en zona de apoyo para Moreira. Moreira haciendo ahora la descarga para Hernández. Quedó en corto el servicio, a reventarla como sea José Pinto. Este es Brian Lemus, dorsal número 7 para él. Jugador de Achuapa avanzando. El despeje lo hace en corto para Rafinha. El hombre de la media cancha las quiere todas para los cebolleros. El rebote que queda para Rigo Hernández. Aquí está ahora Matul. Matul al frente para Asensio. Asensio en lo individual trabajando. Corena le despoja del esférico. Y luego en salida vertiginosa por el sector de la izquierda para Andrés Lescano. Viene acompañando también Londoño. Londoño aguanta. Él es el centro de atracción entre doble marcación. Contreras ahora por fuera para Corena. Corena atrás para Rafa, que entregó. Corena desplazando el esférico para el hoy rubio Steven Robles. Fildea bien el esférico y atrás en zona de protección para José Pinto. Pinto en conducción, le quiere también Nico Samayoa, que le abre los brazos. Nico sigue en control de la redonda. Despeje largo, viene a las espaldas.